Amigos, amigas, un tema que me han pedido mucho, porque lo prometí en algún momento, es hablar de José Manuel de los Reyes González de Prada, conocido como Manuel González Prada o Don Manuel para los amigos. Él fue, entre muchas cosas, un escritor y uno de los primeros grandes pensadores del Perú, pues influyó en muchas generaciones de intelectuales. Por ello, hoy vamos a explorar a manera de introducción su pensamiento a través de algunos textos claves y a través de sus libros. Pero también mostraré aspectos de su biografía muy interesantes. No será muy complejo comprender, quizá al final un poco algo tedioso, porque me estoy basando sobre todo en la periodización de David Sobrevilla, quien divide la vida de Don Manuel en cuatro periodos. A partir de estos cuatro periodos entenderemos mejor la evolución del pensamiento de este gran personaje que vivió 74 años. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal si quieres apoyarme a continuar, y si te gusta este tema, te invito a darle me gusta para saber si haría más videos sobre este personaje. Yo soy Kevin Zabaleta y esto es Histeria del Perú. La primera etapa de la vida de González Prada comprende su niñez, sus inconclusos años de formación académica y su ingreso en el mundo de la lectura en varios idiomas, la traducción y la escritura. En suma, sus primeros 30 años de vida. De niño comenzó sus estudios en Lima, pero 4 años después se irá a Chile por problemas políticos de su padre. Tengamos en cuenta que su familia está vinculado al poder aristocrático. En Chile estudiará en un prestigioso colegio donde aprenderá inglés y alemán. Conocer idiomas es clave para entender su vida porque le permitió leer autores de la época, y en esta primera etapa porque sus primeros trabajos literarios estarán vinculados a la traducción. Años después, su familia retorna a Lima con él, de 13 años, quien es matriculado en el seminario de Santo Toribio. Probablemente ahí encontró este espíritu anticlerical, pues abandona sigilosamente dicho seminario para ingresar al convictorio de San Carlos a estudiar ciencias, aunque a los pocos años también lo deja y abandona sus estudios. En estos años comenzó a mostrar sus aficiones literarias, no solo con la traducción, sino también con la escritura de poemas y piezas teatrales. Comenzó a publicar en varios periódicos sus sonetos y redondeles, y así se volvió un poeta muy conocido. Sin embargo, un hecho histórico que cambiará su visión de la vida y del Perú en general será la guerra con Chile. En esta nueva etapa, González Prada, con 30 y tantos años, se enroló a la guerra por el servicio obligatorio dispuesto por el entonces gobernante Nicolás de Piérola. Fueron años que vivió la derrota y la pobredumbre desde dentro. En este segundo periodo, González Prada se consolida como un líder literario que pasará luego a ser un líder político. Pero no nos adelantemos. Luego que termina la guerra, retorna a la literatura para formar parte del recién fundado Círculo Literario, un grupo que discrepaba con el Club Literario, conformado por escritores muy mayores y muy conservadores. En cambio, ellos eran de pensamiento radical, una de las posiciones políticas desarrolladas después de la independencia nacional. Paréntesis, entre las tendencias más conocidas de la época estaba el pensamiento conservador, el pensamiento liberal y el pensamiento radical, en este orden. Los radicales se caracterizaban por ser anticlericales, por ser críticos con los problemas morales y económicos, estaban contra la burguesía y a favor de un igualitarismo en su sentido más amplio. Aquí se afianza con claridad el pensamiento de González Prada. Criticaba a quienes solo imitaban a Bécquer y no habían buscado su independencia en la escritura. Criticaba los arcaísmos a favor de los neologismos. Estaba en contra de los purismos y a favor del lenguaje de la ciencia que enriquecía el idioma. Obviamente, esa era una crítica al Club Literario y, en especial y en forma encubierta, una crítica a Ricardo Palma. Pero eso no fue todo. En 1888 se da el famoso discurso en el Teatro Politeama, donde aparece la frase precisa: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este discurso no solo causó ataques a Don Manuel, sino que se prohibió reproducirlo. A pesar de ello, el Círculo Literario coordinó para que Don Manuel entregara otro discurso en el Teatro Olimpo.
Ahora sí, Ricardo Palma respondió con un texto anónimo calificando a esos jóvenes como chacales que recién comenzaban a vivir. Ese mismo año, Prada publica el artículo Propaganda y Ataque, donde critica el pensamiento liberal de tintes católicos y recomienda que el escritor se comprometa en política para desacreditarla, disolverla y destruirla. De este genial artículo sale la famosa frase: hoy el Perú es organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota pus. Aquí se marca claramente el punto en que Prada pasa a ser de un líder literario a convertirse además en un líder político. Era claro en esos años que el círculo literario del cual González Prada fue presidente comenzaba a tener cabida en la política. Por esta razón, sus miembros forman el Partido Unión Nacional, aunque el papel de González Prada dentro de dicho partido nunca fue claro, sobre todo porque no quería ser visto como el caudillo y por ello se va a cumplir su viejo anhelo de vivir en Europa. De este segundo periodo proceden los textos que formarán parte del libro Páginas Libres, publicado en París, justamente en sus años en Europa. Por ello, su pensamiento en ese segundo periodo estará presente en dicho libro. Esta es mi edición de Páginas Libres. Aquí podemos encontrar su propuesta de renovación literaria, de reformular la ortografía y del compromiso del escritor frente a la sociedad. Para lograr una regeneración de este cuerpo enfermo que bota pus, el escritor debe mostrar el horror de la política y del viejo sistema que reinaba. Por eso la importancia de los jóvenes, olvidarse de la teología y apostar sobre todo por la educación y la difusión de la ciencia. Esta importancia que le da la ciencia procede de la corriente de pensamiento positivista. No olviden esto y no olviden también que en este libro hay textos para comprender la realidad nacional de este entonces, de la derrota con Chile, de la discriminación al denominado indio y señalamientos a las instituciones caducas de esta república. Hay gente que ve a Don Manuel como alguien que solo ve lo negativo del pasado, sin embargo, no, en este libro reivindica el legado de Miguel Grau, de Francisco Bolognesi y de Francisco de Paula González Vigil, por ejemplo. Ahora el tercer periodo. Comentaba que González Prada viaja a Europa con su familia y en verdad viaja a muchos países. Será como 7 años fuera del Perú para poder leer, escuchar conferencias magistrales y establecer relaciones que lo harán conectarse a las corrientes de pensamiento vigente en ese continente. En estos años probablemente abraza el anarquismo, no el anarquismo francés o el español, que sí los leyó, que sí escribió sobre ellos, sino que se influenció de la vertiente del anarquismo ruso. El autor que influye sobre todos es Bakunin. De este anarquista filósofo debe haberle atraído a González Prada su tendencia antirreligiosa y su rechazo a algún tipo de autoridad. Pero del anarquismo de González Prada hablaremos en los últimos años de su pensamiento, porque entonces Don Manuel retorna al Perú. La llegada de González Prada a Lima trae consigo el entusiasmo de algunos y el rechazo de otros. El Partido Unión Nacional preparará un espacio para que él dé una conferencia que suscita gran expectativa. Don Manuel, con 46 años cumplidos, realiza un ataque general a los ineptos gobernantes que había tenido el Perú, donde ni Cáceres ni Piérola habían logrado cambiar algo. Lo importante eran las reformas sociales, decía, en vez de pensar en las elecciones. Nuevamente llega la censura, ataques, chantajes, pero él siguió publicando en periódicos pequeños. Es entonces que se distancia del partido que lo acogía y paulatinamente afirmó sus vínculos con el anarquismo. Comenzó a escribir en publicaciones de esa tendencia y así. En esos años da una conferencia, el 1 de mayo, en la Unión de Trabajadores Panaderos del Perú, titulada El Intelectual y el Obrero, en la cual menciona la importancia que tendría la alianza entre los estudiantes y los trabajadores. Esta conferencia fue recogida después en el libro Horas de Lucha. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que en esos años el anarquismo peruano ya había nacido, ya tenía rostros conocidos. Recuerdo a Manuel Caracciolo Lévano, y ya había obreros que abrazaban la causa anarquista. Un pensamiento que llega o se reproduce en América Latina por influencias de migrantes, por relaciones entre nuestros países o por las condiciones en las que se encontraban.
Años después, el gobierno de Leguía persuade para que don Manuel asuma la dirección de la Biblioteca Nacional. Ahí se da el segundo choque con Ricardo Palma, quien había sido su director. En esta nueva disputa hay demoledoras denuncias, pero no vale profundizar en este punto porque el paso de don Manuel por la Biblioteca Nacional es breve. Durará 2 años en la dirección y terminará con su renuncia a modo de protesta en contra del gobierno autoritario y despótico del general Benavides. Don Manuel, en los 2 años que vendrán, escribirá unos textos bajo la censura que después de su muerte serán publicados por su hijo en un libro titulado Bajo el oprobio. Pero de este cuarto periodo, el primer libro impreso que saldrá es Horas de lucha, compuesto por textos escritos en los primeros años después de su retorno al Perú. La segunda parte de este libro es la que más me interesa porque es un análisis de los problemas, las miserias de nuestro país. Reconoce así a nuestros periodistas que se codean con los cargos públicos, a nuestros conservadores estériles de ciencia, a nuestros liberales y a nuestros legisladores que moralizan sin moral y son sabios sin sabiduría, a nuestros tigres que son los militares dotados del monopolio, de la fuerza y de la tiranía del caporalismo pseudo-revolucionario, a nuestros aficionados a los toros, que no aman ni compadecen a los animales, y por supuesto a nuestra iglesia, que se ha opuesto a las grandes reformas, y desde luego a nuestro centralismo, el núcleo purulento de esta república. De este cuarto periodo, de sus últimos años de vida, también vienen los textos anarquistas propiamente. Recuerden que hay un libro que se publica después de su muerte con el título de Anarquía. El ideal anárquico que don Manuel creía se resumía en la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y de la propiedad individual. Lo explico un poco y está complejo explicarlo, pero me tienes que prestar atención. Podemos entender el anarquismo de don Manuel por contraposición de ideas. Primero, en contra del liberalismo, que en ese entonces representaba el capitalismo de la revolución industrial y por ende en contra de la propiedad individual. Es decir, la humanidad no puede apropiarse de la máquina de vapor como no puede apropiarse de una hacienda gigante. Más bien, su anarquismo sí reconoce los intereses individuales, pero pretende una organización armónica de la sociedad con la propiedad, con una idea muy cercana a la de Proudhon. Esta idea parte que el individuo no ha sido dueño de sí mismo nunca y que es capaz de no vivir egoístamente. Y si bien esto no es ley universal, sí puede serlo para algunos, por ejemplo, para los anarquistas. Segundo, en contraposición al socialismo o socialismo marxista. Sí, tenían en común estar en contra del capitalismo. Encontraron un consenso con estar a favor de las 8 horas de trabajo, sin embargo, tendrán muchos puntos disímiles. Como decía la premisa, el anarquismo de don Manuel pedía la abolición del Estado y de cualquier forma de gobierno porque al final su destino era degenerarse. En cambio, el socialismo buscaba que el proletariado capture el poder e imponga sus reglas mediante una revolución. Pero don Manuel estaba a favor de ataques sucesivos para que el establishment se rinda y se forme una sociedad sin sometimientos y sin jerarquías. Y así se puede seguir entendiendo la concepción anarquista de González Prada. Pero sobre todo lo comprenderás leyéndolo tú mismo. No te olvides revisar el libro de aquí. Luis Alberto Sánchez escribió sobre don Manuel aquí. Además, hay un libro disponible con estudio preliminar que recoge unos textos de distintos periodos de la vida de don Manuel que puedes descargar. De este último periodo de su vida, de esta última contraposición, quiero recordar lo que será, unos años después, la Unión Soviética, bajo el régimen de Stalin. González Prada ya había fallecido, pero justamente se puede decir que él, o el anarquismo mundial de esos años, predicen las consecuencias del poder y del nuevo gobierno, que al final deviene en degeneración. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Pensé que ibas a salir corriendo cuando comencé a explicar sobre el anarquismo. Pero no, es broma, voy a ser sincero.
Sí confiaba que llegaras hasta acá. Sé que apenas estás por cumplir los 20 y me sorprende un poco que ya te interese este personaje. Comprendo que con tan abrumador presente, pocos se detengan a pensar o a estudiar el pasado de nuestro país, pero tú eres de los pocos de seguro. Mirando tantas coimas de Odebrecht, tanto gobernante encarcelado, suicidas de distintas maneras, pensarás que ninguna generación recibió herencia más triste, o que ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, o errores más graves que remediar. Pero esto ya lo dijo González Prada hace muchos años. Y bueno, me quedaría conversando horas, pero será para otra ocasión. Sin más que decir, cuídate mucho y no te olvides que los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.